Desde el pasado mes de agosto del año en curso, las labores que se han estado realizando dentro de las instalaciones de la Casa de Artes y Oficios de La Dorada han dejado muy buenas expectativas. Así lo manifestó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Dorada, Jimmy Javier Coronado, quien afirmó que se siente muy satisfecho al ver todos los frutos que ha dado este proyecto que se encuentran apoyando. La verdad es que estoy sorprendido. No había tenido la oportunidad de visitar lo que estábamos apoyando desde la Cámara. Es un ejercicio en el cual estoy satisfecho de ver la calidad del trabajo que se ha logrado con estas tres instructoras tratando de rehabilitar esta Escuela de Arte y Oficios que, si Dios quiere, no se va a volver a cerrar, confiando pues en el apoyo de la administración y el recurso privado que está apoyando en este momento la iniciativa. El dirigente de la Cámara de Comercio de La Dorada indicó que esta iniciativa se tomó una vez que ellos contrataran dos de los tres instructores que se encuentran actualmente en la Casa de Artes y Oficios, y el PDP, liderado por Javier Moncayo, contrató al tercer instructor, con la finalidad de rehabilitar este centro de formación para los doradenses. La Cámara de Comercio hizo un aporte pagando dos instructoras y el PDP, apoyado por el doctor Javier Moncayo, paga una instructora. Lo que hicimos fue darle la iniciación a los cursos de rehabilitar este gran centro de formación para el trabajo y logramos un éxito con más de 100 personas lográndolo, y este es el resultado como lo pueden ver. Coronado aseguró que la idea es que este lugar apoye e incentive los diversos emprendimientos que valen la pena, que a futuro pueden convertirse en empresas generadoras de empleo para el puerto caldense. Además de esto, Jimmy Javier Coronado expresó que el mensaje que le envía a la administración local es para que dejen presupuesto y continúen apoyando estas acciones, e invitó a las mujeres y a toda la ciudadanía para que se acerquen a este lugar y se capaciten en las diferentes formaciones que hay habilitadas. Es una invitación a que vuelvan a la Escuela de Artes y Oficios, donde van a adquirir algunas destrezas o van a pulir las habilidades que ya tienen para poder generar ingresos que ayuden al hogar, en el entendido de que podemos ver que en los primeros semestres no vamos a hacer navideño, pero en el segundo semestre no habrán navideños, pero hay una iniciativa de poder hacer manualidades, corte, manicure, pedicure, masajes, estética, belleza, y también se tiene la iniciativa de generar un curso de modistería en todo lo que es para hombre.